tiroteo en Panamá. El pánico reinó el domingo en el popular mercado de mariscos de la capital, mientras cientos de aficionados miraban por televisión la final de la Copa Oro, que su selección perdió 1-0 ante México. Los disparos provocaron una estampida de personas que escapaban del lugar. Al menos un hombre fue detenido tras el tiroteo, que no dejó víctimas. Los policías desplegados en el lugar se negaron a dar información a los periodistas sobre los detalles del incidente. La tercera final de la Copa Oro para Panamá, que buscaba su primer título, fue observada por cientos de fanáticos en restaurantes y bares de la capital, tanto en el mercado como en el turístico Casco Antiguo y en el barrio bohemio de El Cangrejo. México obtuvo su novena corona en el torneo de CONCACAF, que había ganado por última vez en 2019.